No, fue mujer, fue hombre. No, la mujer agarró el ratero. Lo iba a agarrar. No, no me lo vayan a golpear, porque yo sí salto por mi señor. Yo sí. Hola. Lo que decía en primero la se llama Kia Aguililla Rojinegra. ¿Cómo se llama? Kia Aguililla Rojinegra, algo que se hace. ¿Qué edad tiene? Tiene 6 años. ¿No es peligroso así acercarse, no? No, ella es una ave de educación ambiental que está precisamente adiestrada para convivir con niños. De hecho, Kia es el águila oficial. Oye, ¿y de qué la alimentas? Conejo, pollo, gatita. Bien amigos, pues este es el ambiente que se vive fuera de Palacio Nacional. Como podemos ver, pues cientos de ciudadanos se han dado vuelta aquí pidiendo que salga el presidente a saludar. La gente eufórica, emocionada, esperando a ver si el presidente sale a decir hola. Y bueno, pues aquí hemos visto todo tipo de personajes. Entre ellos, pues este señor que trae un águila real. Vamos a acercarnos. Pero nos dijeron Kia bonita y se llama Kia Águila Oficial. Y de hecho ella es el águila oficial de nuestro. Oye, ¿qué te motivó a traerla hoy? Que es el primer informe del señor presidente. Lo que pasa es que Kia no es un ave cualquiera. Kia es un ave que está inclusive condecorada por el Senado de la República y por la Organización Mundial por la Paz, precisamente por las aportaciones que ha tenido aquí en el país. De hecho, Andrés Manuel la propuso como el águila oficial para ceremonia de hoy, para jugar los tres símbolos patrios, el águila, la bandera y el himno. Entonces, mientras se toca el himno, se pone la bandera, el águila vuela en el recinto para justamente esta. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Juan Enrique Bautista Rico y el águila condecorada Kia. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Eres de aquí? Sí. Ah, mira. ¿Te pasas un rato para tener tu nota? Sí. Saluda a Kia. Bien amigos de Periódico El Debate, pues seguimos aquí afuera de Palacio Nacional y pues como pueden ver aquí está hasta el momento la estrella de este día, esta águila que han traído aquí afuera de Palacio, música, banderas, los tradicionales pejeluches, como les dicen, las banderas. Y bueno, pues este es el ambiente que se vive afuera de Palacio Nacional. Realmente la gente contenta, emocionada, esperando ver al presidente López Obrador. Obviamente, pues, no creemos que esto vaya a suceder, que él vaya a salir. Pero bueno, pues ya estamos oyendo ahí la música y bueno, todo lo que pasa aquí afuera de Palacio Nacional. Seguimos en vivo, estamos aquí, pues ustedes lo pueden ver, toda la gente que se ha llegado aquí con la esperanza de ver al presidente, de saludarlo.
Bueno, pues viendo sus comentarios, amigos, sobre este animal, pues muy hermoso, la verdad, el águila es un animal hermoso, no sé qué tan... ¿De quién? Bueno, sea que se encuentre aquí con tanta gente, pero bueno, nos acercaremos otra vez a verla un poquito. Bien, pues aprovecho este momento para mandarles saludos a toda la gente que nos está viendo, Ale Gutiérrez, Alejandro River, Daniel Rojas, Enrique Cruz, pues a todos ustedes, amigos de Periódico El Debate. Primero, gracias por seguirnos en esta cuenta de Facebook, gracias por seguir nuestras transmisiones y vernos, y pues también gracias por sus opiniones. Aquí pues ya saben que no hay censura, todo lo que ustedes quieran opinar y decir es bienvenido, aquí los estaremos leyendo. Y bueno, pues también cabe destacar, amigos de Periódico El Debate, que aquí se encuentra mi compañero Juan Manuel, este periodista, reportero, agredido en la marcha feminista por un hombre que pues no pertenecía al movimiento y que bueno, desgraciadamente sufrió un percance y bueno, pues también se ha vuelto muy popular. Está ahí en medio de toda la gente que quiere tomarse la foto con él. Que bueno, afortunadamente, pues esa agresión que tuvo, no tuvo ningún problema, ya se encuentra él mejor. Si hay oportunidad, pues vamos a platicar con él también para que ustedes lo saluden. De cualquier manera, pues seguiremos aquí afuera de Palacio Nacional, como ustedes lo pueden ver, pues un día normal de domingo aquí en el centro de la ciudad. Obviamente, pues con el plus de este informe que dio el presidente de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, miren, aprovecho aquí, les tengo la exclusiva, ya está decorado Palacio Nacional, listo para que en 15 días se dé el grito de independencia tradicional en nuestro país, que por primera vez será pues a cargo del morenista Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, amigos del debate, continuamos aquí afuera de este recinto del Palacio Nacional y pues les seguiremos haciendo llegar a ustedes toda la información que surja alrededor de este día, de este informe primero de septiembre del señor Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, mi amor, ¿puedo hacer unas preguntas? Feliz, claro que sí. ¿Cómo le va el día de hoy? Feliz, estoy contenta. ¿Cómo vio? ¿Escuchó el informe? Supongo. Claro que lo escuchamos, aquí teníamos una bocina escuchando todo. Siempre la he visto aquí presente en todos los eventos, hoy la veo muy mexicana. ¿Es a propósito del 1 de septiembre de este informe? Feliz, feliz. Primero por este informe y en segunda porque es nuestro mes patrio. A ver, le voy a tomar un paquito para que la gente la vea. Entonces, ahorita todavía usted sigue apoyando al presidente. Yo soy obradorista de hueso colorado y me siento orgullosa de él, de que haya llegado a la presidencia y de que esté gobernando bien en sus primeros 9 meses. La verdad, estamos felices la mayoría de los mexicanos, porque es un logro importante. Recuerdo que ya pues hace algunos meses platiqué igual con usted en aquellos momentos en los que apenas iba a venir el presidente. Así es. Quiero preguntarle, pues, ¿cómo ha visto este trabajo a grandes rasgos en estos meses? ¿Cómo ha visto a México? Bien, bien. Hay cosas que están fallando, pero no es responsabilidad del todo. Nos dejaron un país deshecho y ahorita él está tratando de alinear todo lo que estaba mal. Vamos poco a poco. Por eso puse aquí despacito, sin prisa, pero con pie firme. Perfecto, pues vamos, la dejo. Vamos a ganar. Gracias, gracias. Vamos a cambiar a este país. Empecemos desde casa, hablando con nuestros hijos, con nuestros familiares, y empecemos a no tirar basura, a defender a los demás, pero hacerlo con justicia, no con violencia. Pues, amamos a Andrés Manuel porque es una persona que no es violenta. Eso amo de él, lo respeto. Y que ha generado muchas críticas esta postura. ¿Qué opina usted al respecto? Yo lo quiero mucho. He oído a unos que dicen que es tibio. No es tibio, es una persona honesta, capaz, digna, incorruptible. Y lo admiro, lo respeto y voy a estar con él hasta que se termine esta situación de cambio para nuestro país. Perfecto. La cuarta transformación va y va de corazón. Todos lo vamos a apoyar. Andrés Manuel no está solo.
Bueno, le agradezco gracias. Mucho y la sigo dejando aquí gracias. Tomarse foto. Gracias. Buen día, gracias. Gracias. Venga, sí. Yo le voy a decir una cosa, venga, para. Buen día. No, 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 ya no, no, porque una viva señora. Gracias. Bien amigos, pues esto es lo que se está viviendo afuera de Palacio Nacional. Siempre pues mucho movimiento cuando el presidente López Obrador tiene algún evento. Y bueno, lo que les decía, aquí está nuestro compañero Juan Manuel. Está trabajando él, como siempre. Un momento lo saludaremos. Porque pues obviamente también se encuentra haciendo su labor periodística, al igual que todos nosotros. Pues aquí seguimos, amigos de Periódico El Debate. Estamos en vivo para Periódico El Debate, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Pues con la cabeza en alto, hay que recordar que fue un atentado contra la libertad de expresión, pero qué mejor que salir a las calles de la Ciudad de México a dejarles saber a todas aquellas personas que quieran callar a periodistas que no nos vamos a dejar, porque yo, a pesar de las 4 fracturas de 2 hematomas, la tengo muy bien, porque hay muchos compañeros periodistas, 12 asesinados en lo que va del 2019, que no pueden contar lo que pasa en las calles de la Ciudad de México, de la República Mexicana, porque los mataron, porque agredieron en contra de la libertad de expresión, pero nosotros firmes, con la cabeza en alto, dispuestos a salir adelante informándole a la gente.
Oye, respecto a esto, ¿cómo viste la reacción del gobierno de la Ciudad de México en este momento? Pues que no hubo la seguridad de vida por esto de no caer en provocaciones. ¿Eso es algo bueno o malo para la prensa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, siempre tiene que haber las medidas necesarias para que la prensa pueda hacer su trabajo. En la Glorieta de los Insurgentes no se metieron para tratar de salvaguardar a quienes estábamos haciendo nuestro trabajo, y esperemos esto siente un precedente para que se sepa que los periodistas vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero que necesitamos las medidas de seguridad correspondientes. Oye, finalmente, ¿vas a mantener la denuncia contra esta persona? Vamos a mantener la denuncia. En el reclusorio sur ya se encuentra Luis Ángel N. Y vamos a estar pendiente de la información que nos proporcionan los abogados. Gracias, amigos. Bien, amigos, pues aquí estamos, periódico El Debate, presente fuera del Palacio Nacional, aquí con la dirigente de Morena, la señora Yetkul. No, espérame. Señora Polensky, para prensa, ¿cómo está? Muy contenta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy en este informe? ¿Qué le pareció? Encantada. El mejor. Tenemos el mejor presidente del mundo. Oiga, ¿y qué pasa con esta imagen que tiene el presidente? Pues con lo que está pasando con los senadores y esta discusión por los cargos y demás. ¿Cómo ve esto? El presidente les ha dicho, ¿sí?, que no debe ser una cuestión de puestos y cargos y de intereses. Tiene que ser un tema de principios, de, claro, valores. Porque de alguna manera se puede repetir lo que ha pasado con el PRI, el PAN y todos estos partidos. No va a pasar con Morena, nosotros vamos a luchar muy fuerte para que eso no pase. Correcto. Vamos a estar siempre pegados a principios y valores. ¿Algún mensaje a la ciudadanía, a los simpatizantes de Morena? ¿Algún mensaje para los simpatizantes de Morena? En general a la sociedad. Que les pedimos que apoyen a Morena, que estén con nosotros. Fíjate que no. Se ha portado muy bien con nosotros, de otra manera nos habrían hecho un fraude con el otro. Entonces, no, yo creo que ha trabajado bien Morena y que debe seguir trabajando bien. Y si alguien se nos desvía, nosotros vamos a mandarlos a la Comisión de Derechos y Justicia. Le agradezco. Bien, aquí tenemos a Jacob Polensky, ella es la presidenta del partido Morena, el partido que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al triunfo, y pues bueno, aquí la estamos viendo pues rodeada por toda la gente que se acerca a saludar, y fue muy tajante con respecto a lo que ha sucedido con los senadores de Morena. ¡Fuera Monreal! ¡No lo queremos! ¡Es un traidor! ¡Viene del PRI! Bien, amigos del debate, pues gracias a todos los que han estado con nosotros en estas transmisiones a lo largo de este domingo 1 de septiembre, en el marco de este informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de su administración, el que pues por constitución tenía que dar. Y pues bueno, como podemos ver, pues hemos estado viendo a todos los personajes, tanto adentro, al interior, los invitados especiales, políticos que vinieron a este evento, también pues aquí afuera con la gente, con la ciudadanía, que también se ha hecho presente, diversos personajes ya los estuvimos conociendo, entrevistando en esta transmisión, nuestro compañero Juan Manuel también, el reportero agredido en aquella marcha que pues se hizo viral en todo el país, también afortunadamente nos dice que ya está bien y que pues esta persona que es el presunto responsable pues seguirá el proceso como debe de ser. Y bueno, pues les agradezco, amigos de Periódico El Debate, y pues los dejo con estas imágenes en exclusiva ya para todos ustedes sobre pues ya la decoración del 15 de septiembre, para el próximo 15 de septiembre, desde este lugar pues el presidente Andrés Manuel López Obrador estará llevando a cabo la ceremonia tradicional del grito de independencia, y bueno, pues será la primera vez que un presidente de un partido de izquierda pues lleve a cabo esta celebración. Y aquí miren, ya empieza a verse la decoración sobre la plancha del Zócalo y los edificios aquí para este festejo, así que bueno, pues obviamente estaremos aquí para ese día, para llevarles a ustedes el ambiente que se viva en el grito de independencia.
Pues por mi parte, amigos del debate, esto ha sido todo por el momento en estas transmisiones en vivo para ustedes aquí desde el corazón de la Ciudad de México, desde el corazón del país, pues agradeciéndoles siempre su preferencia en estas transmisiones. Ojalá que nos regalen su like, ojalá que puedan compartir esta transmisión para que más debateros se enteren de lo que está sucediendo acá en la Ciudad de México. Y pues sobre todo vean estas entrevistas que tuvimos desde esta águila que se hizo presente aquí en el Zócalo, activistas, y pues aquí también platicamos con la presidenta de Morena, la señora Jacob Polensky. Así que bueno, les agradezco. Mi nombre es David Ortega, de periódico El Debate, corresponsal aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues más adelantito, si sucede algo importante, como siempre, nos estaremos enlazando con ustedes, amigos. Gracias por su preferencia y gracias por siempre seguirnos a través de periódico El Debate.